Bienvenidos amigos a otro episodio más de la isla de Gilligan. Yo soy Ginger, aunque me parezco más bien al profesor. ¡Qué buena camiseta! ¿De dónde la sacaste? ¿Dónde la mercaste, como dicen? ¿Dónde la mercaste? Esta es la nueva, digamos, la nueva temporada primavera-verano. O sea que tú, aparte de diseñador, eres influencer. Soy influencer. Puedes mostrar camisetas. Esto, por mostrarla aquí, se va a ver la venta acá. Se va a ver muy, cielo, muy cañón a la venta. No, tremendo. Oye, es de un taquero. Sí. Es muy buena. O sea, ¿en qué tipo de mercados estás ya metiéndote, Trino? O sea, ya haces camiseta. Entendemos que está ya en el mercado también de la corcholata. Sí. O sea, del logotipo. De o la sea, chancleta impresa también. Chancleta impresa. Sí, señor. De la gomita. Del vaporizador. Sí, sí, sí. Yo traigo mi... Todos acá. La cámara. En la industria del condón. Y mira, también el señor pelón. No sé, que no se haga. Mira, ahí está. Para si alguien quiere ahí mi firma, aquí hay camiseta también. Yo voy a empezar a vender canalas. ¿Y matabachas? ¿Qué tal? Matabachita, sí, mata la bachita. ¿Dónde quedó el mercado de las matabachas? Condón con agujerito, pero que no sepan cuál es cuál trae agujerito y cuál no. Que compres tú como una especie de gusto por el riesgo extremo. ¿Te acuerdas dónde se compraba? O sea que nosotros somos de la Guadalajara de antes, o sea, donde había una... ¿Te acuerdas que había una tienda de música que era el Quinto Poder? Sí. En donde se vendían, además de discos buenísimos de todo tipo, o sea, se vendían materiales locochones, psicodélicos. Se vendían canalas. Parafernalia, o sea, donde había canalas y matabachas, unos geniales. Sí. ¿Ubicas lo que es una matabacha? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y cuando le preguntaba ya cosas muy específicas, como sabían que había problemas legales, decía, no, brother, esto es para tabaco. Claro. Era la manera de sacarte del problema. Yo digo que qué es lo que nos falta para que ya esto sea legal y que ya no nos hagamos güeyes. Pues que... ya nomás una firma, yo digo. Sí, ya, que nada más es eso, realmente. Le mando un abrazo y un saludo al señor El Calamar, que El Calamar nos invitó la primera vez a hablar en Derechos Humanos en Ciudad de México. Órale. Acerca de la legalización ya del material, digamos, radioactivo, para no decirlo de esa manera. Estudio. Material serio. Material serio. Y al parecer, en Ciudad de México todo el mundo estaba como en ese plan de que esto es lo que sigue, porque obviamente cuando tú vas a California o sobre todo a Colorado, a ciudades de Estados Unidos, que ya todo eso es legal. Si ustedes vieron el Super Bowl, si son fans del Super Bowl, ahí vieron a Snoop Dogg que antes de entrar, pues le estaba dando un jalón ahí durísimo y ya nadie lo hace de jamón, porque ya es normal, porque ya eso, ya vamos a dar ese brinquito a lo que sigue, a normalizar eso. Obviamente, ya saben, ahorita hay una señora que se está viendo la chora diciendo, claro, mis hijos se van a volver marihuanos, porque, señora, ya son, o sea, no hay necesidad. Señora, sí, conozco gente marihuana. Y pero... no se echaron a perder. No, se les ha hecho, tiene fumando todos los días a la misma hora y no se les ha hecho vicio. Entonces, ese es el problema. Al revés, nos ha dado visión tridimensional. Periférica. ¿Ustedes no creen que en esto, para hablar un poquito de esto y la onda del ejercicio, que nosotros debemos ser seres no tridimensionales, sino más de una sola dimensión, para hacer como nomás como un papelito así? Como cómics, o sea. Sí, o sea, que el problema de nosotros los que tenemos barriga es que si nos toman luego del Laredo se nota la barriga. Pero si somos así, planitos... Sí, como South Park, que nomás son como un papelito, pues nada más puede estar ancho, pero no está gordo. Es lo bonito ahorita, por ejemplo, de andar vestido de negro. Es la gran ventaja de negro. Sí. Te toman de frente y dicen, no, pues no se ve mal. Pero mire, nomás se ven de perfil. Están ustedes abordando, tocando un tema sensible para nosotros en la chora,
que es que hay gente que ya nos está protestando por nuestra condición física. O sea, que hemos recibido cartas. Sí, que no estamos en óptima condición física, no. que barrigones, que estamos medio encorvados, que se nos nota lo bofo y que no sé qué. O sea, y claro que duele. Oye, pero lo dicen de una manera más elegante. Dicen, se le nota un poco difícil, como que las fiestas de diciembre fueron copiosas las cenas. Pero no dicen, están bofos y barrigones. No, pero en general yo sí veo que, por ejemplo, haces un poco de... Yo no es que diga yo hago ejercicio, pero sales a caminar. Como esto que haces, que te fue un pez, sí. Y van y caminan. Y tú y Mauricio, digamos que del grupo son los que son delgados, y van y caminan y demás. Pero por más que hagas eso, ya no bajas igual que cuando eras joven. Es decir, tampoco yo quiero ir a un gimnasio y estar ahí sude y sude, porque... Pues, yo no, me voy a... Yo ya estoy pensando en meterme al box. Ah, ahorita sí, cierto. Les platico. Me acabas de mencionar que decidiste entrar, quizá, yo le diría el último tren. O sea, quizá el último intento que puedes hacer tú por estar un poquito mejor en condición. No, es la última oportunidad. No 15 rounds, pero medio round, así como un campeón, como Rocky sin golpes, claro, nomás así, puro estilo, sí te lo voy a aguantar. No te veo mucho futuro. ¿Les parece que ahorita después del corte platiquemos de un ejercicio en el box spring? No con ustedes, obviamente. No. Vamos a un corte y regresamos. Me dolió la panza. Diez años, de los cuales nada más dos han sido buenos. No sabemos cuáles dos. No. Los dos primeros. ¿Crees que se pueda dividir en etapas la chora? ¿Hubo una primera, digamos, más literaria? Yo creo que la primera etapa se podría decir como una promesa. La segunda etapa, la promesa fallida. Y la tercera, decadencia. La tercera, petardo. Petardo mojado. Yo ya también me estoy quedando sordo. Inés, mi hija, me dijo algo así que entendí. ¿Has visto a Ricky Martin? Y le dije, bueno, lo vi en el 98 en vivo en el estadio de Francia. Entonces, ¿cómo? Sí, antes de que empezara el partido, pues el show fue Ricky Martin. Rick y Morty. Me estaba diciendo que se estaba viendo la serie de Ricky Morty. Sacó de onda porque dijo, ¿y qué estaban haciendo? ¿Por qué en el 98 Ricky Morty? Yo estaba caminando con un excusado pegado. Por ejemplo, ahora lo que gente que sugirió en una fiesta, dijo, me iba a meter unas tachas, pero quería ponerme un pañal para no tener que preocuparme de eso. ¿Cómo ven? Ya una persona, por ejemplo, de 40 años en una fiesta. Para un rave, pañal. Cabrón, que digas, luego ya no sabes dónde está el baño del rave village. Pero podrías andar toda la tarde ahí con... No, ¿qué es eso? Inflado. Yo me acuerdo de mi hijo cuando era un bebé, se le ponía el pañal. No, pues tú puedes ver a los señores que usan pañales, muy fácil de reconocer. O sea, llegan y los ves el pañalón. No, hombre. O sea, debajo del pantalón se nota. ¿Sí se inflan? Sí. Juan Pablo, diles que ya cambien el tema. Laura comenta para los expertos, Laura, la radioescucha, dice... Laura de América. Yo una vez probé cilantro con hongo y me puse bien maciza. El cilantro era de Sayula. ¿Qué hongo con eso? El cilantro de Sayula es muy bravo. Pero qué padre que eso era como si fuera el Twitter, porque... Sí. O sea, estaban apuntando y eso era lo no que... No era Twitter. Mira, ¿no? aquí te menciona. Si había, sería... A mí no se me hace nada fácil lo que estamos abordando ahorita, porque la condición física no es nada más de que te pones las pilas y ya. O sea, según yo, va más allá de la condición física. Nosotros ya somos señores. O sea, por más intento que hagamos, ya no somos figurines. O sea, entonces... No, bueno. O sea, más bien, o sea, yo siempre he dicho, o sea, ¿qué nos queda en este punto de la vida? Dignidad y elegancia. Sí, señor. Porque en un momento dado, digo, yo nunca fui figurín, entonces ahorita ya nomás digo, agradezco no estar tan desfigurado, pero nunca fui un figurín. Seguir vivo, mano. Sí, exactamente. Pero luego conozco amigas, entre ellas tu hermana, por ejemplo, o Maggie, o gente que dice, la verdad, lo bonito es
aquí, o sea, sí. es lo cercano, o sea, no estamos en una pasarela, nadie Exacto. está para, o ni sea, siquiera... Perdón, ¿te refieres a lo cercano ya en el acto sexual? No, o sea, no, en el agarrón. No. Me refiero... Es que me interesa mucho. Sí, no. Yo pensé que se estaba, dijo, yo en cortito, no sabes. Sí, porque dices, de lejos, pues todo mundo ahí sí. puedes ponerte a jugar. Pero en cortito... Pero en corto ya nadie no, ve, no, cabrón. No tengo ya ni te estoy viendo. No, cara. En cortito quiere decir cuando estás platicando en un bar o en un lugar y además la luz es tenue y demás. Como dice Diana, ¿verdad? Buena plática, luz tenue. Sí. Es lo nuestro. Y que obviamente te tienes que ver al otro día en algún sí. lugar de lejos y todo y no pasa nada. Muy de lejos. No importa. Y vas a ver y ya dices, pues bueno, tengo cuerpo de tilarín, no pasa nada. Y es el rollo. Pero yo creo que estamos en un punto en el que tampoco los hombres tenemos que exigir absolutamente nada, ni nadie nos está exigiendo nada. Y eso es muy duro porque en general para las mujeres todavía es peor porque sí. hay como una especie de lupa hacia ellas de que tienen que estar como conservando esa parte. Yo digo, es que en realidad te enamoras sí. de la esencia de la persona, ¿no? O sea, qué sí. bueno, qué bueno que ya están cambiando los paradigmas en donde ya está claro que es una exigencia producto de una sociedad comercial, falocentrista, heteronormativa, heteropatriarcal, binaria, bestial. No, qué bueno, claro, que, tío, que ya vamos a ser puros gorditos buena onda. Y hay otra cosa que dices, igual uno no somos unos atletas, pero la fiesta de unas 6 horas sí te la aguantamos. Claro. Sí. La mitad bailando, la otra mitad tirados en el piso. Una prueba de fuego es que invitas a una amiga o lo que sea y de repente dices, pues vamos, ¿dónde es la fiesta? Es allá arriba, allá hay unas escaleras. Y llegas. Y lo importante es llegar sí, sí. y llegar platicando. No llegar, fiesta. Y, no, hay que hacer un poco de caminada para que sí, eso claro, no te claro. Hay que, o sea, resoplar muy mal, ¿verdad? Sí, o sea, el resuello. Muy, ¿no? mal, muy mal. El resuello muy mal. Solo atrás del cuello es bueno. Sí. Sí, sí. No, sí. Te soplo la nuca. ¿Qué pacho? No, digo, es una idea que pasó. No, perdón. Pasó. No le hace. Borren todo lo que acabo de decir. No, pasa nada, pero no es esta onda de... No es esta onda del resuello. No, cuando uno lo otorga. Sí, no es esta cosa de que caminas y vas y subes unas escaleras o vas en una caminata y me gusta mucho ir como a la montaña y vas caminando y vas oyendo atrás el resuello, pero además un pitido que va haciendo... Y ya no puedes, y algo se estás como escapando, güey. Oye, no, sabes que por cierto, esto viene al caso porque habíamos quedado de ir a la Barranca de Oblatos. Sí. O sea, ¿te acuerdas que hicimos hace sí. años un experimento de sí. ver si nos la rifábamos y bajábamos y subíamos? No lo hicimos muy bien. No, yo me. Pero esto fue hace como 15 o 20 años. Pero sí lo intentamos, con una dignidad. ¿Te acuerdas que a mí me pasó que sí. en media subida? No pude más, Te íbamos a mandar un helicóptero. Sí, no. O sea, que me dio como una especie sí. de Dramafat y me faltaba azúcar porque me había ido sin desayunar, era muy temprano sí. y crudo. Y entonces a medio camino, y pasó, y de verdad, eso es verdad, ¿eh? Pasó un cuate que venía como caminando y me dio una naranja sí. y me dijo, no, prueba esto, y me comí la naranja. No, pero ¿sabes qué? Me gustó mucho que tu gesto, o sea, se veía que ya habías visto ya muchas películas de héroes y tragedias, que lo hiciste muy cinematográfico, o sea, que empezaste a tratar de reponerte, pero tu gesto fue dramático, chido, pues como que habías visto muchas películas y nos dijiste, regresen ustedes, o sea, díganle a mis familiares que los quiero mucho. Que lo hice por ellos. Se lo hizo muy padre, cabrón. Lo hice por el laboratorio dentista de mi padre. Dije, este cuate lo está haciendo bien. Dije, está bien. Lo dejamos aquí. Que en mi tumba diga, por favor, excelente caricaturista, gran padre de familia, pésimo. Heroico monero tapatío, pésimo excursionista. No. Vamos a regresar a la sí. barranca y vamos a triunfar. O sea, ¿les parece este reto sí. que estoy ahorita estableciendo? Ay. En una chora. Ahora te ve, vamos a hacer eso. Claro, hay que hacerlo y el camichín que presume de ser un atleta, que lo haga igual, pero con la cámara y sin voltear a ver el suelo. O sea, que vaya bajando, corriendo con la cámara, siguiéndonos como un campeón. Oye,
Alguna vez hice un programa con Luis Sabiaga, que le mando saludos a Luis Sabiaga, en un programa que teníamos que se llamaba Perro Mundo, ¿sí? Y que nos invitaron, y ahorita lo digo porque aquí están los técnicos, y yo digo que si se animarían a hacer eso, nos subimos en una rueda de la fortuna, digo, perdón, una montaña rusa, en donde nosotros íbamos con la cámara aquí, el camarógrafo iba de espaldas, o sea, a esto, tomándonos todo el tiempo, yo me sentía de la chingada. ¿No te vomitaste? Y, o sea, casi. Pero el camarógrafo que iba de espaldas, estoico, perfecto, o sea, no le pasó absolutamente nada. Y yo decía, y Luis también, o sea, los dos nos dio así como un váguido, obviamente, pero claro. esta manera de cómo son los técnicos, de que agarran la onda y dicen, la chamba, señor, es la chamba. Esta gente es profesional. Y salió filmada perfecta la puquequés de estos dos imbéciles que fuimos, Luis y yo. Y es que es muy difícil. Es el problema. Que si vamos a la barranca, que puede de pronto verse nosotros cayéndonos y los camarógrafos. ¡Vamos, vamos, muchachos! Pero, ¿cómo lo podemos hacer para que la gente se dé cuenta de que sí es real lo que estamos haciendo? Porque ahí va a ser fácil engañar, digamos, al auditorio y hacerles pensar que sí, bajamos y subimos. O sea. Ah, cuando se vea que vomitamos, pues no hay. No, ahí sí ya no hay. Cuando vean que me está dando un ataque al corazón. En ese momento, mira. Fíjate, nomás para terminar, irnos al corte ahorita y vamos a regresar, pero les voy a contar una anécdota de cuando fuimos a un festival de mimos aquí en Guadalajara. Y entonces los mimos era ese rollo y de repente uno de los mimos subió una tarima, pero subió tan rápido que se pegó en la pierna y se rompió el tobillo, se lo rompió. Entonces empezó a hacer como una mímica y empezó. Y luego de repente dijo... ¿Saben que sí me chingué? Dijo, y se acabó la mímica. No, qué bonito. Corte. El drama de la vida real. O sea, eso va a pasar. Vamos a un corte y regresamos, ¿les parece? No manches, que estoy conmovido. Venimos de regreso y yo estoy un poco nervioso. Me acaban de decir que mi inspirado pienso de hace rato sonó como autogol en terrenos de albures y me quedé un poco como con cierta desazón. Y no solo por eso, sino porque siento, no sé cómo ves, Pelón, pero como que a Trino lo siento muy lejano. ¿Qué onda? O sea, ¿qué fue de ti? O sea, según yo, ¿quieres establecer todavía una distancia para con el pueblo? Ah, vente aquí, ah, claro, es el pueblo. Me voy para allá, claro. Come de la cuchara del pueblo, señor. O sea. Déjenme mostrarles el. Así. Oigan, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de todo esto en la vida, ¿no les dan miedo de repente historias? Ya estamos grandes, pero luego te cuentan historias de miedo que. Yo soy muy collón para eso. No sé si la palabra collón, sí, collón, en todo el país se entienda, pero collón. Yo, como en el sexto sentido, I see dead people. Exacto. Yo todavía... O sea, a ver, sinónimos. Collón es miedoso, culerillo. Sacatón. Culerillo, sacatón. ¿No? Pero es que me cuentan una historia. Me contaron una historia una vez mis primos de San Antonio, que les mando un saludo. Mi prima Rosy y mi primo Eduardo me contaban, y mi primo Rafa, que en paz descanse también, me contaban de una historia en San Antonio donde habían muerto una pareja porque le quisieron ganar al tren y el tren se los llevó y los mató a esa pareja. En ese lugar del tren, en ese, si tú ibas, es de estas partes, ya saben que es esto, es la vía del tren, la lomita de la vía del tren y luego sigues. Entonces, la historia es que si tú llevabas tu coche, y ibas ahí en la noche, tiene que ser en la noche, no sé por qué de día, ¿no? No, en la noche le quitabas el freno de mano, lo dejabas en neutral, el carro, y te bajabas. Entonces el carro de la nada empezaba a subirse a la lomita y se quedaba en medio de la vía del tren. Porque se supone que entonces la pareja esa lo que hacía es que querían que se mataran más gente. Esa es la historia. O sea, los fantasmas. Ya los fantasmas. Solitos, que... Pero entonces lo que hacías, fíjense bien, lo que hacías tú es que ibas en el carro, lo dejabas en la neutral, lo dejabas ahí, pero ponías atrás en la cajuela talco. Ponías talco atrás. ¿Cómo? Entonces el carro empezaba a moverse y se quedaba ahí y luego... Tú veías, que tú de frente veías que eso se quedaba y ya ibas al carro, te subías, pero dices, bueno, ¿y el talco para qué lo ponían? Se veían cuatro manos que habían empujado el carro. O sea, los fantasmas. Exactamente. Los fantasmas. Los fantasmas. Pero te fijas, qué chinga, o sea, ser fantasma,
que te mueras así en plena... Y luego esperar a que cualquier baboso llegue, puede que su carro va a empezar a empujar. Vente, vamos a empujar otro carro. Este es, ¿no?, el infierno, porque... de los fantasmas, que les va mal, ¿verdad? Te vas a quedar en la tierra, pero para empujar un carro. Esperando, ¿no?, a los turistas. No, qué mala onda, cabrón. Digo, no sé si ustedes... No. Leyendas de esas, hay miles aquí en México. Sí. Que si te aparece, pues, en un panteón, aquí el Panteón de Belén, que es muy famoso, que en una tumba hay una señora que llora por los hijos, sí, como especie de la llorona. Casas donde te acuestas a dormir y aparece una señora, o una niña. Sí. Bueno, tú tenías una tía abuela espiritista, de plano los llamaba. Sí, así es. O sea, ¿con una ouija o cómo? Sí, o sea, era una parte de la familia que se hicieron medio esotéricos, se desviaron, digamos, de la religión oficial, no me queda muy claro por qué, y se hicieron teósofos, esotéricos, hinduistas, y hacían sesiones espíritas para convocar a los númenes, a los espíritus fantasmas. Si, ustedes convocaran fantasmas, ¿qué les pedirían? Por ejemplo, oye, ¿cómo va a estar la bolsa mañana para ganar una lana, por ejemplo? No, porque yo creo que los fantasmas no tienen mucha idea de eso. No, o sea... ¿Qué me andas preguntando eso? No, yo creo que... muerto. Yo creo que más bien es a ellos, yo diría, le diría, pues, a John F. Kennedy. Oye, sí fue Larry Oswald o fue a lo mejor, pues, la CIA o qué. O la CIA o la mafia. O la mafia del poder, o ¿quién fue? No, o sea, ¿quién chingados? O sea, esas preguntas, oye, sí me quedan... ¿Fue penal lo de México? ¿O no? ¿Cómo lo están viendo ustedes, sí, del otro lado? Oye, no sé, o decirle... Sí, o sea, los que ganaron el 51 el campeonato del Atlas. Oigan, y si de veras sí le ganaron... Estuvo? Sí estuvo bueno en el penal, decirle ahí, pues, a los que jugaron en ese momento, ¿no? Imagínate. O mira, o tendremos nuevamente, o sea, ya ves que cualquier cosa que queda como cabo suelto en esta sociedad, la Chora TV tiene que entrar a solucionar el problema. Entonces, a lo mejor vamos a tener que ir a las casas de Guadalajara donde se supone que hay algún ánima ahí todavía ahí, ¿irían?, rondando. Sí. Al Panteón de Noche, o sea, por ejemplo. Vamos a ir al Panteón de Noche. A la Casa de los Perros. Por ejemplo. O sea, pues ni modo. O sea, ni modo. No queríamos, porque sí nos da pendiente, nos da miedo. Uh-huh. Pero pues vamos a tener que empezar a hacer ese tipo de cosas, como un servicio a la comunidad. O sea, claro. Ahora, ¿les late ir como, sí, así como en overoles y con unas ondas de mochilas como Ghostbusters? Sí, sí, sí. Ahora, el Camichín maneja mucho la cuestión ovni, que también puede ser una fuente de investigación. Claro. Oye, qué orgullo, que a nuestro editor, camarógrafo, productor, el Camichín, Juan Pablo, que de aquí lo saludamos, lo invitaron a un programa de Amaury Vergara, o sea, para que, pero ya lo invitaron específicamente como experto en ovnis. Pero, o sea, fíjate, es experto en ovnis y aficionado a las Chivas. Por eso, porque las Chivas tienen que hablar de otra cosa, porque tienen que hablar de los ovnis, porque le está yendo de la chingada. ¿Cómo? No, ¿de qué más habla? Ay, vamos a ganar vamos a hablar de que ganamos. Pues no, hay que hablar de ovnis. Yo le pediría que cuando vaya a esa entrevista, o sea, que sí se centre en el tema, okay, y que no se quiera ir por las ramas. O sea, sí. Sí, 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 no. Sí, sí tiene mucho que decir, o sea, sobre los ovnis, le han pasado cosas extrañas. Ah. Entonces, que no quiera hacerse como que ponerse muy racional. Oye. Y que sí diga las cosas que le han asustado, claro, o sea, cosas que él ha vivido y reflexiones que tiene un montón sobre la relación de los ovnis con muchísimos de los temas que nos aquejan hoy en día. Pero, por ejemplo, él que quiere hablar de ovnis con artes marciales. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ligas? No, o sea, pues... ¿cómo enfrentar a un marciano, por ejemplo, con llaves de Kung Tao? No, pues puede. Es que eso no se puede hacer eso. O sea. No, seriedad, Camichín. Sí. Un solo tema, sí, céntrate, sí, y a lo que vas. O sea, Chepina Peralta, pero sí, ovnis y también fantasmas. Sí, ya. Bueno, pues, ¿qué? Se acabó el tiempo. Si no lo hace bien en ese otro programa, aquí le damos la bienvenida a nuestro propio productor. No. Y aquí hacemos que haga su declaración ya sinceramente sobre ovnis, cabrón. Sí. Y presentamos pruebas, porque tiene hasta video. O sea, Él lo toma y agarra la cámara y él la tiembla con la mano y dice, vean cómo está. Vamos a un corte. No, ya se acabó.
¿Ya nos vamos? Ya se acabó. Ah, perdónenme, ya se acabó. ¿Cuál corte? Aquí nos vemos el próximo viernes. Vamos a seguir hablando, amigos, de muchas cosas, entre otras. Vamos aquí a cocinar, pues, cuete mechado, que es cómo se hace la receta del cuete mechado. Gracias, aquí nos vemos próximamente.